castígame, si esto no es una sinvergüencería, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente lleva la firma del presidente Toledo y el doctor Kuczynski como presidente del Consejo de Ministros. Acá está. Con estas palabras, Jorge del Castillo recordó el decreto supremo aprobado en el gobierno de Alejandro Toledo, que privó del SNIP a la construcción de la carretera interoceánica. Para el integrante de la cédula parlamentaria prista, la norma, avalada también por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, permitió a las empresas constructoras brasileñas operar libremente en el país. La legislación hasta ese momento prohibía que las empresas que tenían juicio con el Estado pudieran ser concesionarios o contratar nuevamente con el Estado. Bueno, por esta ley dijeron que esa disposición era inaplicable para los que iban a construir la IRSA. La respuesta de Peruanos por el Cambio llegaría inmediatamente. Mercedes Arauz señaló que lo dicho por Jorge del Castillo también debería aplicarse al partido aprista, pues sus integrantes apoyaron en el Congreso tal dictamen. Uno tiene responsabilidad en su gestión, en lo que tiene que hacer, pero no tiene que estar involucrado en corrupción. O sea, está adelantando una opinión que es bastante cuestionable. Además de una norma que fue aprobada en el Congreso, por congresistas también del APRE y que fue usada también por el gobierno siguiente. O sea, que ¿cuál es el cuestionamiento? Eso hay que preguntarle, ¿no? Carlos Bruce también respondería al legislador. El exministro de Vivienda durante el régimen de Alejandro Toledo descartó que la norma aprobada haya servido para favorecer a ninguna empresa. Esas leyes no favorecieron a la empresa brasileña, favorecieron a la obra. Muchos hemos estado en el Ejecutivo promoviendo obra, yo he estado promoviendo vivienda. Eso no me hace un mal funcionario público, todo lo contrario. Y todos los que estuvieron promoviendo obra me parece muy bien. Pero hay que distinguir de aquellos que estuvieron promoviendo los intereses de empresas y de sus propios bolsillos. Son cosas distintas. Por su parte, Gino Costa sentenció que lo dicho por Jorge del Castillo tiene un solo objetivo: restarle importancia al gobierno de García Pérez en las investigaciones del caso Lavallato. También se ha dicho, ¿no es cierto?, que estos casos se han presentado en el gobierno del presidente Humala y en el gobierno del presidente García. Entonces acá tenemos varios gobiernos nacionales involucrados.